Les xarxes socials són, sens dubte, el canal preferit per comunicar continguts relacionats amb nous estils de vida healthy. Però deixem per una estona els stories per conèixer en persona alguns dels perfils més influents. Estic davant d'una petita representació de figures destacades a xarxa del món healthy. Comencem per tu, Àlex. Què comparteixes a les teves xarxes? Pues la veritat és que vaig començar editant aliments de supermercat. Perquè tenia molta ignorància, no se sabien els ingredients i els additius si eren bons o dolents, hi havia una mica una por a tot l'additiu, és un problema. I vaig començar així, i després vaig començar pues, també a fer reviews de llibres, reviews de grups de restaurants, d'alimentació, i es va obrir una miqueta el ventall. Però sí que és veritat que amb el temps pues, m'he anat una mica ampliant els coneixements. Pujo algun estudi científic que pot ser interessant per a la població general, o pujo alguna revisió d'algun llibre, o un restaurant inclús, i dono una miqueta els consells. Glòria Carrión, més de 400.000 seguidors i pujant. I el teu perfil és un recital de receptes veganes. Creus que la gent, veient les teves fotos, ha fet canvis al veganisme? Bueno, pienso que no solo las fotos, pero es verdad que las fotos es lo primero que ves, lo que te llama la atención, ¿no? Ver que puedes hacer cualquier plato utilizando productos de origen 100% vegetal, colvidos, divertidos. Luego también hay un trabajo detrás, ¿no? De hacerlo atractivo, de las recetas, explicarlas bien, que la gente le den ganas de hacerlas, ¿no? Y también con ingredientes que sean sencillos, que no tengas que ir a 20 sitios a comprarlo. Glòria, ¿tú admites todo lo que cocinas? No, es imposible comerlo todo, porque hay veces que si estoy en creación, por ejemplo, de un libro o de un ebook, es que es imposible, pero uno tiene el congelador, tiene de amigos, de familia, y alguna vez confieso que he tenido que tirar algo porque no nos ha dado tiempo, pero al final es mi trabajo. El que tu ets una gran inspiradora i els teus continguts van més enllà de l'alimentació. Fas xerrades, fas directes, fas meditació. Com decideixes els temes del teu perfil? Ay, yo siempre digo que mis contenidos no los decido, sino que suceden. De hecho, yo empecé en 2013 difundiendo alimentación saludable porque gracias a ella yo hice un cambio bestia en mi vida. Y decidí alzar mi voz por si podía ayudar a que otras personas también transformasen su vida. Y de hecho, si es que si yo lo había conseguido, cualquiera podía hacerlo. ¿Qué pasa? Que desde 2013 la vida sigue sucediendo y vamos evolucionando. Y yo he encontrado otras inquietudes y otras claves esenciales que ayudan también a mi propio desarrollo y que creo que son, que también necesito compartir. Àlex, ¿y cómo portas tú esta conciliación entre la parte personal y la parte profesional a las xarxes? La veritat és que és complicat, perquè és difícil separar la vida laboral de la vida personal. Cada dia pugem alguna coseta, les històries, la publicació, i al final si comptabilitzem tot això, crec que podríem doblar les hores laborals normals d'una persona normal. És complicat, és complicat. Tots junts sumem una legió de seguidors i espectadors que molts voldrien, però m'agradaria saber què feu per augmentar els seguidors. Sou esclaus de l'algoritme? En el meu cas no tinc molt present en l'algoritme perquè realment publico quan penso que la persona li pot ser agradable en aquell moment. Per exemple, després de menjar, doncs tinc un moment per mirar el mòbil, o després de sopar agafaré el mòbil en el sofà per llegir i m'interessa en aquell moment, doncs intentaré publicar en aquell moment. Sí que és veritat que bueno, intento eso los horarios, ¿no? El decir, guárdate el post, que eso como queda puntos, ¿no? Intentar un poco así como de forma disimulada, sin que quede mucho de pedir, dame likes, guárdate, pero para que la gente, bueno, interaccione contigo, es muy importante que interaccionen con tu contenido. Elka, em consta que tú eres una rebel de l'algoritme. Bueno, a ver, no sé si tanto como rebelde, pero sí que es verdad que nunca le he hecho ni caso. Lo que no quita y no quiere decir que ciertamente el algoritmo existe y está ahí y si haces, como decía Glòria, caso a esos pequeños trucos vas a tener más repercusión. Lo que pasa es que en mi caso a mí me ha interesado siempre mucho más compartir desde aquí en el momento que yo lo siento con el mensaje que yo siento. Y realmente me ha funcionado. ¿Y qué penseu del postureig a las xarxes? ¿Es obligat? ¿Es pot no fer postureig? Intento fer-ho bonic, no? Està bé, però també que existeix la part bé i la part no tan bonica, que és normal. Tothom té els seus dies bonics i els seus dies que són més grisos. Personalmente he tenido muy buen impacto y ha sido muy bonito lo que he recibido del público cuando yo he contado cosas que quizás no eran tan bonitas de contar de mí. Más allá del postureo,
hay que tener también una realidad, ¿no? Si intentamos mostrar pues esa cara B, ¿no? De mira cómo queda la cocina después de una receta, o mira que he tenido un fail, ¿no? Que no me ha salido bien, no frustres, porque es verdad que la gente se siente reflejada en ti y cuando ven que todo lo haces perfecto y que ellos no lo hacen perfecto, se frustran.